Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Está en juego la presidencia de Gustavo Petro. El expresidente de Colombia conversó con Eduardo Friedman, donde se refirió a la situación política de su país con la acusación al hijo de Gustavo Petro por lavado de activos. En la mañana de Radio Mitre, Eduardo Friedman conversó con Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, quien analizó la situación política que vive su país con la acusación al hijo de Gustavo Petro, actual presidente colombiano, por lavado de activos. Hay un tema muy complicado y usted se lo ha definido muy bien. Está en juego la presidencia de Gustavo Petro, advirtió el exmandatario colombiano y recordó que en el año 1994 el narcotráfico compró la presidencia de Samper por 15 millones de dólares. Sin embargo, hoy en día, si usted vuela los topes electorales, es decir, si uno vuela la cifra que el Estado ha determinado para uno gastar en una campaña electoral, responde legalmente. Y en eso quiero hacer énfasis, responde legalmente el candidato y el gerente de la campaña, explicó Pastrana. A su vez, el expresidente de Colombia indicó, hay un video que en un momento dado entre el asesor más importante de Petro, el senador Benedetti, dice que no puede recoger unos recursos porque tiene enemistad con el donante y Petro dijo que mandaba a alguien de confianza y mandó a su hijo Nicolás. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está afirmando de que Gustavo Petro las cosas de confianza de su campaña las delegaba en buena parte también a su hijo Nicolás, que era el que iba a buscar dinero. Andrés Pastrana también reveló que hay una investigación en curso sobre el hermano del presidente Petro, porque fue a la cárcel a ofrecerle a los narcotraficantes a cambio de millones de dólares la no extradición a los Estados Unidos. Aquí lo que hay es que el presidente de la República de Colombia tiene una cantidad de problemas legales y jurídicos que eso sí ponen entredicho su presidencia, señaló Pastrana.